pasó bien durante este año Fernanda Soledad Alegre. Una lesión en el hombro le impidió prácticamente durante toda la temporada practicar el deporte que más le gusta y que mejor sabe hacer, que es el boxeo profesional. Después de la operación estuvo aproximadamente 8 meses para quedar 0 kilómetros, como se la vio el último fin de semana en la ciudad de Montehermoso. Primero realizó una pelea en San Justo, en la provincia de Buenos Aires, que superó con absoluta comodidad. En esta oportunidad debía combatir por el título femenino superligero de la WBO y era a 10 rounds, nada menos que frente a Deris Esther Pardo, la retadora de la República de Colombia. Fernanda Alegre, 16 combates, una derrota, 7 knockouts, un empate. Enfrentaba a la colombiana con un récord de 26-13-3, 21 knockouts. Prácticamente fue un monólogo de la boxeadora de camioneros que en 3 rounds liquidó el pleito. No salió la colombiana a combatir después de semejante tundra que le dio la chica de González Catán. Es importante también tener en cuenta que Fernanda Alegre va subiendo su nivel de exigencia. Título mundial femenino superligero de la WBO. Fernanda Alegre retiene el título, la piba de camioneros. Y para el año que viene espera seguir defendiendo el título por la ruta del éxito. Cuando terminaba la pelea, estuvimos dialogando con ella arriba del ring y esto fue lo que nos dijo. En el Día del Camionero, nada mejor que festejarlo con un triunfo. Bueno, hola, ¿cómo está? La verdad que sí. Bueno, quería primero desearle un feliz día a los compañeros y compañeras camioneras y principalmente para Hugo y Pablo Moyano, bueno, que gracias a ellos... Yo lo estoy representando a ellos y bueno, y acá le brindo una buena pelea y el triunfo nuevamente después de un año de estar parada del título. Después del regreso, después de San Justo, te vimos fenómeno, bien, físicamente, muy recuperada. ¿Cómo anduvo el hombro? La verdad que muy bien, hoy pude sacar bien el creo, que era con esa mano fue que me crucé el hombro, así que la verdad me sentí muy bien. A descansar un poquito, pero a seguir con entrenamiento a comienzo de enero. Sí, la verdad que sí. Estuvimos a full una pelea, descansé 3 días y me volví a entrenar de vuelta a full para esta pelea, así que salió todo muy bien y agradecida por todo. La última, ¿cómo anda el gimnasio nuevo? Muy bien, a puro pulmón, pero bueno, ojalá nos puedan dar una ayudita para que podamos seguir adelante y siga siendo el gimnasio de la camionera. Fernanda, felicitaciones, No, muchas gracias y muchas gracias a Hugo y Pablo Moyano por la mano que me dan.